Aunque menos recordados en esta época, los homicidios de los dos disidentes de las FARC y del llamado precursor de los grupos paramilitares también conmocionaron a la sociedad en su momento. El secretariado de las antiguas FARC, mediante la carta de Lozada, Alape y Catatumbo, también asumió su responsabilidad en los asesinatos de los exguerrilleros de esa misma organización, José Fedor Rey, alias Javier Delgado, y Hernando Pizarro León Gómez, quienes en 1985 se separaron de esa guerrilla y organizaron otro grupo alzado en armas que llamaron Ricardo Franco. Se les conoció particularmente a Rey por su crueldad y su frialdad para asesinar a sus supuestos enemigos. Fueron los responsables de la masacre de Tacuello, Cauca, en ese mismo año en que fusilaron de espaldas y tirados en el piso a más de 160 campesinos porque supuestamente eran unos infiltrados del ejército. Nosotros fusilamos, ajusticiamos a 164 es el total. En este video, que fue grabado por ese grupo el mismo año de 1985, se muestra a varios jóvenes encadenados, algunos menores de edad, quienes fueron obligados a hablar frente a la cámara, asegurando que pertenecían a las fuerzas militares. Sin embargo, se evidencia que era un montaje. ¿Dentro del Franco? No, dentro del Franco no, dentro de las fuerzas militares. Soldado profesional. ¿De quién dependía? De Gustavo Boa. El 30 de junio de 2002, José Fedor Rey fue encontrado ahorcado en su celda en la cárcel de Palmira, en donde pagaba una condena de 19 años por esa masacre de Tacuello, y aunque inicialmente se había asegurado que se trataba de un suicidio, Medicina Legal certificó que fue homicidio. Hernando Pizarro León Gómez. Hernando Pizarro León Gómez, por su parte, fue asesinado el 25 de febrero de 1995 en el barrio Alta Blanca de Bogotá, cuando varios hombres, haciéndose pasar por ser funcionarios de la fiscalía, lo sacaron de su casa a la fuerza para llevárselo. Sin embargo, por los gritos de alarma de Pizarro, terminaron asesinándolo de una vez en plena calle. Otro de los asesinatos que reconocieron las antiguas FARC fue el de Pablo Emilio Guarín, creador en 1983 de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio, considerada una de las precursoras del paramilitarismo en el país. Guarín, quien era conocido por su posición anticomunista y de extrema derecha, fue asesinado el 15 de noviembre de 1987 en el municipio de Chocontá, Cundinamarca, cuando dos vehículos interceptaron el carro en el que iba el político. Este trámite apenas inicia en la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Se espera que con los testimonios de los líderes políticos en la sala de reconocimiento de la JEP se conozcan los detalles de los homicidios que llevan dos o más décadas sin resolverse.